Hola, soy Nelson Cañas, bienvenidos al canal de YouTube de Guitarras Custom, el lugar del tono. Hoy quiero presentarles un pedal de delay. Este es el Mako D1 Series de la marca Warrus Audio. Así que comencemos. Bueno, una de las primeras cosas que me llamó la atención de este pedal fue su tamaño. Realmente los pedales de delay no son tan pequeños y creo que esta es una de las primeras cosas que hace de este pedal que se destaque. También pueden ver que tenemos entrada y salida MIDI. Otra de las cosas que me llamó la atención de este pedal es que puedes guardar tus presets y tienes tres bancos aquí en esta palanca, A, B y C. Y cada banco te da la opción de guardar tres presets con un total de 9 presets que puedes usar manualmente. Y si vas vía MIDI, tienes un total de 128 presets. Como pueden ver aquí, en la parte del frente, tenemos lo que normalmente un delay estándar tiene, que es el tiempo que controla la velocidad, las repeticiones, que controla cuánta cantidad de feedback del delay quieres. También tenemos mix, que es cuán fuerte quieres la repetición. Este es un delay que cuenta con 5 modos diferentes, que son digital, modulación, vintage, dual y reverse. Otra de las cosas que para mí hace que este pedal se destaque es esta perilla, el attack, que te ayuda a suavizar los ataques del delay y también hace que puedas crear increíbles ambientes y que no se pierda en la mezcla. Y tenemos esta perilla tweak que trabaja junto con la palanca justo abajo de la perilla tweak. Y también puedes lograr interesantes sonidos ya que tienes modulación, tono y age. Bueno, ahora vamos a escuchar unos ejemplos de este pedal. Asegúrate de suscribirte aquí a Guitarras Custom para los nuevos demos que estaremos subiendo. También no se te olvide que puedes seguirnos en Instagram como Guitarras Custom Store para las novedades que estaremos publicando diariamente. Nos vemos la próxima.